a nivel nacional, ya tan solo $20. Y el presidente electo Guillermo Lasso continúa trabajando en su agenda de lo que será su plan de trabajo a partir del 24 de mayo en el que toma posesión como presidente de la República. Y delegados del presidente electo Guillermo Lasso y del actual mandatario Lenín Moreno continúan coordinando lo que será la transición del poder el próximo 24 de mayo. El secretario general de Gabinete de la Presidencia de la República, Jorge Huáted, y el ministro de Trabajo, Andrés Ich, dirigen el equipo de transición del Gobierno Nacional que trabajará con Iván Correa y Juan Carlos Holguín, personal designado por el presidente electo Guillermo Lasso, a propósito del cambio de mando. El presidente me ha designado a mí como secretario del Gabinete, liderar el equipo de transición de la mano también del ministro Andrés Ich, quien hace ya más de 2 meses ha venido haciendo un trabajo de recopilación de datos de la mano del PNUD para poder tener toda la documentación que sea necesaria y entregarla al gobierno entrante para facilitar este proceso. Días atrás, Ich comentó que se habían identificado 110 iniciativas gubernamentales, incluyendo estadísticas, legislación en construcción y contratos, sobre las cuales estaban recabando información para entregársela al presidente electo. El secretario general de Gabinete de la Presidencia, Jorge Huáted, informó que la próxima semana se reunirá en el Palacio de Carondelet el mandatario Lenín Moreno y el presidente electo Guillermo Lasso para iniciar el proceso de transición democrática de gobierno. Dijo que la idea es invitar al presidente electo, su esposa María de Lourdes Alcíbar Crespo, el vicepresidente electo Alfredo Borrero y su esposa Lucía Pazmiño Castro. También estaría la vicepresidenta saliente María Alejandra Muñoz y su esposo Leopoldo Orellana. Y el vicepresidente electo Alfredo Borrero da a conocer detalles de lo que será su nuevo plan de vacunación en el que se busca inmunizar a la mayor cantidad de ecuatorianos en los primeros 100 días de gestión. El vicepresidente electo Alfredo Borrero, quien en ocasiones anteriores ha manifestado que hay que ser totalmente transparentes con el proceso de vacunación, que se deben respetar las etapas establecidas y que no se puede permitir privilegios ni prioridades, trabaja en un plan de vacunación a nivel nacional con el cual se planea vacunar a la mayor cantidad de ecuatorianos durante los primeros 100 días de gestión. El vicepresidente electo ha manifestado que tiene sectorizado 3.000 centros de salud públicos para que se dediquen a vacunar al menos a 30 pacientes por día por cada centro. Borrero ha mantenido reuniones con los proveedores de las fórmulas y espera negociar en firme cuando comience su gestión. También ha dado a conocer que se ha reunido con gente del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo para la financiación. Y mientras tanto, el municipio continúa con su plan de vacunación, que en su primera fase busca inmunizar a 1.300 personas. Bien, amigos, continuamos aquí. Sí. Ha de ser porque a lo mejor le encontraron alguna situación médica. No me vacunan porque yo estoy agendado para el 17. Claro, hay que esperar. Tengo un viaje. Claro, que hay que esperar ya la fecha que le... Entonces, no, pues es que tengo un viaje. Pues. Entonces, por eso vengo antes. ¿No? ¿Y qué le cuesta coger una inyección de esa y poner? Porque todo está ya sobre el ministerio. No. Si no, tiene sí, que volver a poner. Se han demorado casi un año en vacunarme. Pero no ha sido culpa de, sino del ministerio. No, la verdad es que ya no sé. Son inquietudes que pasan, ¿no? Pero en todo caso... El caballero ha querido vacunarse un poco antes de tiempo, pero la verdad es que aquí se siguen los protocolos y obviamente los protocolos dicen eso, la fecha que hay que respetar. Tienen que respetar la fecha y el día que les toca son 10 minutos antes de la hora que les toca. No pueden venir más temprano porque van a esperar mucho tiempo. Todo está... ¿Se arma el caos si empiezan así a vacunarse? No. Todo tiene que estar por eso con fecha. Les llega un mensaje y tienen que ingresar a la página. Tienen que respetar el horario y el día y la fecha. Correcto, amigo. Hay que respetar horario, fecha en que es citada para evitar cualquier situación. Aquí viene la damita, por ejemplo. Ella tiene que haber sido ya agendada y ella va con todos los protocolos de seguridad, como ustedes pueden ver, pasando todos los filtros, temperatura, alcohol... Y va inmediatamente pues allá también a ser revisada por el Ministerio de Salud, evaluada más que todo. Amigos, vamos en este momento nuevamente con nuestro compañero Raúl Castro allá en Estudios Centrales y nuestro segmento Directo al Grano. Bien amigos, continuamos aquí el municipio de Guayaquil con sus puntos de vacunación. El plan vacunarse, así se llama este plan
que lo lleva a cabo el Cabildo Porteño y en el que participan varias instituciones del Estado. Aquí tenemos también al doctor. Doctor, ¿cómo te ha ido? Verlo, ¿eh? Muy bien, gracias. ¿Cómo ve este plan de vacunación? ¿Cómo ha respondido la ciudad? Maravilloso, la gente trabajó muy bien, la gente vino muy bien, muy ordenada. El único problemita que tuvimos es que desde las 7 de la mañana, comenzaba a las 9, pero desde las 7 de la mañana, gente que tenía agendada a las 11 comenzó a llegar a las 7, o sea, 4 horas antes. Entonces siempre se va a quedar ese caos, ¿no verdad? Entonces la DGT debería ser un poquito más normada en poder venir al horario. Que no se apuren, ¿no? Exactamente, que hay vacunas para todos. Esto aquí, como tú ves, es muy amplio, muy cómodo. Ya pasas al área de acá, te toman los signos vitales, pasas al área climatizada, te vacunan y esperas. O sea, es un flujo que dura entre la espera de los 20 minutos y todo lo demás, o durará tal vez unos 40 minutos, no dura más de eso. ¿Se observa también si hay alguna reacción? Sí, la reacción, por eso te digo, son 20 minutos a 30 minutos que tienes que estar en un área, sentadito, pues climatizado, y ahí se ve si es que hay algún tipo de reacción. De caso contrario, pues ya se retiran, ¿no? ¿Cuánto es la reacción, doctor? ¿Cómo ha visto? ¿Cómo hasta el día de hoy no se ha presentado ninguna reacción? Tú sabes que normalmente las reacciones son que me duele un poquito el brazo, que me da un poquito de fiebre, pero al día siguiente o en la tarde, pero hasta ahora no se han presentado ninguna reacción. Correcto. Entendemos que en este primer plan hay más de 1,000 personas que van a ser vacunadas. Sí, son exactamente 960 que van a ser vacunadas, porque eso es lo que entra en los 960 personas. Ajá. Tenemos que ver también, porque el ministerio tiene también ya experiencia en que no todo el mundo viene cuando se lo cita, pero esperemos que venga la mayor cantidad de personas. Hay que decirle a los amigos televidentes que es importante este contingente, la organización que tiene el municipio a través de los diferentes departamentos para que esto pueda llevarse a cabo. Un desorden, ¿no? En un momento determinado, y la gente piense que no se los va a vacunar. Sí se los van a vacunar, porque aquí todos han entrado, se les ha dado el apoyo, se los ha llevado en silla de ruedas, se los tutela hasta el lugar donde se tiene que vacunar, se los atiende y finalmente se los saca, ¿no? ¿De qué hora a qué hora es el horario de vacunación? De 9 de la mañana a 6 de la tarde están citados los pacientes, pero como te digo, como llegaron desde las 7, tuvimos que comenzar como 8:20 más o menos. Comenzamos un poquito antes porque estamos aquí nosotros desde las 7. Correcto. ¿Y esto hasta cuándo va a estar acá el...? Hasta que tengamos la disposición del Gobierno Nacional y del Ministerio de Salud Pública que se los ayude con el tema de la vacunación. Esperemos que sean pues los 3.600.000 dosis que se apliquen en la ciudad de Guayaquil. Muy bien, muchas gracias. Ok, a las órdenes. Muchas gracias. Aquí está el doctor, representante del municipio de la ciudad. Aquí hacemos un corte comercial, amigos televidentes. Sigan con nosotros que regresamos con más de Conexión Comunitaria.